Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Hola amigos, ¿qué tal? Un día más aquí en Borja Caponi Academy. Vamos a hablar de perros un ratito. Tenía ganas de hacer un vídeo así natural, contando cosas de perros muy importantes. Etología de campo real, con poquitas cosas, ya que para toda aquella gente que se queja de que hago a veces los vídeos random, que metemos cositas, que meto musiquita para que no sean aburridos, que no sea solamente un tío hablando de perros o de lo que sea. Con 7 años ya me había visto El hombre elefante, El gabinete del doctor Garigari. Canta el cine, somos cinéfilos. Nos encanta el arte, nos encanta la música, la pintura, lo vintage. Entonces, bueno, a veces intentamos recrearnos para que no sea un vídeo aburrido. Y pues nada, hay gente, parece ser, que está dando consejos, que no, que así no y tal. Bueno, a mí me encanta hacerlo como me da la gana, porque encima le ponemos mucho amor y mucho tiempo en eso, y veo que no lo valoráis alguno, que solo estáis esperando el truco fácil y la pauta fácil. Para eso hay un montón de canales de adiestradores de perros que os explican las 4 cosas de siempre, que ahí están, podéis iros a verlo cuando queráis. Aquí en Borja Caponi Academy es diferente, se habla de cosas mucho más avanzadas que lo de siempre, y además, si podemos hacer algunos vídeos bonitos, pues mejor, con muchas cositas, gominola, como le llamamos, la gominola. Además, claramente hay muchos vídeos con la cámara reflex, muchísimos vídeos, el caso de Thor, el caso de Lía, el caso de Rock, donde vídeos, las tertulias, de vídeos que están con la cámara. Ah, por cierto, yo no tengo ninguna cámara reflex, tengo ninguna cámara. Si alguien me la quiere regalar, le mando una dirección, me mando un privado y me mandáis la cámara reflex, así lo grabo con la cámara. Mientras tanto, lo grabo con mi J5, que va fenomenal. Pero respetar a los montadores, tanto a María como a Víctor, que pasan muchas horas poniéndole cosas, poniéndole todo su amor para que salga todo chulo y que no sea un aburrimiento. Así que bueno, desde aquí vamos a empezar a hablar de perros. Bueno, y dejando al lado esta pequeña aclaración, vamos a hablar de perros. Por eso vamos a hablar de perros y de sus humanos, que es la clave. Muy importante entender lo que tú transmites al perro. Primero es entender que el perro vive un mundo cuántico. Mundo cuántico para el perro, para nosotros, significa que ve todo, lo siente la miniatura, todo lo que nosotros no vemos, las partículas del ambiente, los olores que no vemos, todos los neurotransmisores, todos nuestros hercios cerebrales. El perro puede sentir al momento, en una décima de segundo, que es lo que a la gente le cuesta entender, en una pequeña décima de segundo un perro puede entender un cambio nuestro radical. Por eso muchas veces cuando se dice, no, yo entro en casa y sé que el perro que ha hecho mal porque me ha roto algo y se esconde debajo de la cama. El perro no sabe realmente que ha roto nada porque no tiene conciencia ni del bien. Simplemente puede detectar de décimas de segundo, tú ya has entrado en una fase de cambio por tu expresión corporal, porque el perro también te está mirando los ojos, está mirando la cara. Entonces, en un segundo el perro puede detectar si estás cabreado o no. Seguramente el perro te detecte que estás indeciso al entrar en la casa, da la casualidad que ha roto algo, se esconde, tú ya subes los hercios, y entonces cuando tú crees, interpretas todo, nuestra imagen y semejanza, interpretas todo como si fuera un humano y te crees que el perro ya ha roto algo, aposta. O sea que te lo vas a tomar personal, y en el momento que te lo tomas personal estás destrozándole la vida al perro y al final te estás engañando a ti mismo. Por eso, como siempre digo, tomarlo personal es la peor de las acciones. Vamos a transmitir a un perro, por favor, un poco de sentido común, que el perro no entiende de bienes materiales, no sabe que te ha roto una cosa u otra. ¿Y por qué se esconde? Simplemente te ve cabreado de verdad. Te ve cabreado e inestable, te tiene miedo. Pero si el perro fuese un ser inteligente, pensaría y razonaría, no voy a romper la zapatilla porque si no llega mi dueño y me pega. Entonces, ¿qué es sadomasoquista? Por favor, un poquito de sentido común por el bien de nuestros perros y al final por tu propio bien. Y qué importante es entender la introspección para darse cuenta de lo que estamos transmitiendo al perro a partir de su mente primitiva canina. Empezaríamos entendiendo que el perro tiene una mente apenas de un niño de 11 meses de vida. Dar cualidades humanas al perro constante es lo peor que podemos hacer, porque como he dicho hace un momento, si pensamos que es humano, lo vamos a tomar personal inmediatamente, y desde ahí llega nuestro cambio de hormonas y de mente, y es cuando el perro nos siente que estamos inestables. Por eso siempre digo que hay que imitar a los perros psicológicamente. Un truco
truco, que todo el mundo pide trucos. Bueno, pues habría que interpretar, porque esto al final es un show, habría que interpretar cuando el perro hace algo que no queremos, como si nosotros nos enojamos, pero de una manera, diríamos que coherente. O sea, que como que nos da rabia que nos tire de la correa, pero sin tomarlo personal, como que nos sentimos ofendidos por eso. Como, tío, deja de tirar de la correa. Pero no, tío, deja de tirar de la correa. Todo lo que sea sobreexcitación, sobrecalentamiento cerebral, sobrehormonal, rabia, sin sentido, el perro lo va a interpretar como un desequilibrio humano. Por eso aquí en Borja Caponi Academy te enseñamos a crear tu propio espectáculo canino. Sí, has oído bien. A interpretar lo que el perro realmente siente de ti a partir de tu pensamiento. Por eso decimos tantas veces que el pensamiento es un estado de ánimo. Por eso aquí te voy a enseñar cómo entender al perro, todo el lenguaje corporal de la cabeza, el amplio espectro y también del cuerpo, y cómo interpretarte a ti mismo para generar una energía, que es lo que se decía tanto, la energía es tu estado de ánimo, una energía de calma, seguridad, decisión, que eso es la clave para que los perros te hagan caso así casi telepáticamente. Y cuando lo practicas durante un tiempo, entonces es cuando llega la magia, os lo puedo asegurar. Tu perro te habla, sus ojos, sus orejas, su cuerpo y sus sonidos. Su nariz te habla, su cola que anticipa, su cabeza que analiza. Tu perro te habla, él te dice cosas y espera que tú, su humano, entienda su mente. Tu perro te habla, espera que su humano no le condicione a ser un esclavo de su propio ego. Tu perro espera que tus reacciones sean lo más natural posible a su vida y condicionaros mutuamente para fundiros en la simbiosis perfecta. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones.